Hoy es importante porque es el Día Mundial del Medio Ambiente y nosotros en la universidad tenemos una resolución, la 384 del 2021, en la cual tenemos la declaración de política ambiental de la universidad. Y en la política de declaración de medio ambiente es un compromiso para trabajar en pro del medio ambiente en toda la comunidad universitaria, que básicamente está dirigido a la conservación del agua, es decir, al uso eficiente del agua, de la energía, y también trabajar con los residuos para su minimización, ¿sí? Especialmente la fracción peligrosa. Y todo esto lo hacemos por la calidad de vida de todos los integrantes de la universidad y de la comunidad. Nosotros invitamos a todos los miembros de la comunidad universitaria a que cada uno, digamos, ponga su granito de arena, ¿no? Y se pliegue, digamos, a las distintas actividades, porque de aquí en más estamos trabajando, como decía la ingeniera, en muchos ejes referidos, digamos, a la parte del agua, de la huella de carbono, de la eficiencia energética, de los residuos comunes y residuos peligrosos. Entonces es fundamental, digamos, la participación de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos conformado el Comité Central de Medio Ambiente e Higiene y Seguridad. Y lo lidera el señor vicerrector y lo integran los distintos responsables de las unidades académicas, los vicedecanos, y también los que dirigen el CIUNSA por el lugar de investigación y el que dirige el despacho de salud ambiental, de salud, de manera de que todos trabajemos y nos puede llegar todas las inquietudes de la comunidad a través de las autoridades inmediatas. O sea, si son por la facultad, tendrían que dirigirse a los vicedecanos para que lleguen esas problemáticas que tendríamos que resolver y que tengan inquietud a nivel de comité central. Estamos formando profesionales. Entonces cada uno de nuestro profesional tiene que internalizar, ¿no es cierto?, el ambiente, el cuidado del ambiente, una buena gestión, digamos, del ambiente en cada una de las profesiones que ejerza luego en el futuro.